Ante unas 1000 personas aproximadamente se jugó el partido en el Estadio Gigante del Norte. La primera situación fue para el equipo visitante, cuando en ese remate no podía rematar cómodamente uno de los volantes que tiene el equipo conducido por Peraca, era Castellano. Después, otra vez llegada en situación, en este caso Jonathan García, y debajo del arco, en realidad pasa por arriba el travesaño prácticamente ese balón, cuando no podía llegar Gil Clarotti. Jugada por el sector derecho, el ataque de Gimnasia, lo más utilizado como recurso como salida, el centro de Esteban Gil y Pablo Rodríguez. No puede conectar ese cabezazo cuando ya se había pasado Vallejos. Después de esta jugada, uno de los momentos más interesantes de la primera etapa, con este remate de Zúñiga, después se lo come solo el delantero de Rivadavia, el delantero linqueño, y otra vez Zúñiga rematando al cuerpo de Valdivieso. Terminó siendo una de las figuras, en todo caso, en la primera etapa. Nuevo desborde de Esteban Gil, coloca el centro, la deja pasar Lazzarini y Marco Navarro solo frente a Vallejos, y con la mano la saca el defensor entre la línea y casi dentro del arco prácticamente. Ninguno, ni el asistente, ni el árbitro principal del partido, el tucumano Argañarás, convalidó la acción. Después, Marco Navarro en el segundo tiempo, otra vez exigiendo a Vallejos, enviando esa pelota al tiro de esquina, y de ese córner nace este contraataque, bien encabezado, bien jugado para que Narváez, ante la salida de Valdivieso y toda una defensa contra pie que volvía de ese ataque, de ese córner, encuentra la única ventaja, el gol convertido en el complemento en el minuto 2, en el amanecer del segundo tiempo. Así jugaba Rivadavia de contraataque. Acá Castellano respondiendo a Valdivieso, completando plaza. El Piojo Cartelo había ingresado por un silbado de Lazzarini. El remate da en el palo del Piojo. Ni en eso tuvo suerte Gimnasia. Se tendrá que ver el próximo fin de semana las caras nuevamente en Rivadavia, en Lincoln exactamente. El próximo domingo sería la revancha. Gimnasia está obligado a convertir 2 goles de diferencia para pasar de ronda. Después, en una acción desesperada, mandó a Albornoz a jugar de 9. Así era la desesperación del Tano Rillo, tratar de buscar opciones. En esta ocasión, mano a mano que gana Valdivieso. Ventaja, pero bueno, hay que meterla, hay que laburar en la semana para corregir los errores y hay que ganar por diferencia de 2 goles allá. Tuvieron situaciones, pero también en la pelota clave fue la que se descuida y terminó perdiendo el partido. Sí, tuvimos situaciones clarísimas, 2 dentro del área chica, una que no sé si es penal, después un descuido mío en mitad de cancha, no cortamos la jugada y no hacen el gol y después buscamos, quizás ya nos desordenamos y no pudimos encontrar el empate. Contame cómo la viste esa jugada que vos rematás y la terminas sacando bajo la línea, no se sabe con qué, o aparentemente fue con la mano. Sí, no. Para todos fue penal, la verdad que le fuimos a reclamar, él nos dice que no, nos jura que la saca con el pie, el defensor también, así que ya está, no se puede equivocar, no nos podemos quedar con eso y sí con los errores y lo que hicimos mal hoy que nos llevó a que perdamos el partido. ¿Qué te pareció este equipo de Rivadavia, Lincoln? Y no los conocíamos, juegan bien, intentan jugar, quizás se paran más de contra, te esperan bien, así que bueno, quizás ahora los conocemos mejor y en el partido de vuelta vamos a poder hacer las cosas mejor. ¿Se confiaron, Ivo, un poco? No sé si confianza, quizá el no conocerlo, no sabíamos bien cómo plantear el partido, yo creo que ellos seguramente tenían más material de nosotros, por eso hicieron un buen planteo. Como te digo, ahora sabemos mejor cómo juegan y espero que en la vuelta podamos revertir la historia. ¿Está en condiciones este equipo de Gimnasia marcar 2 goles en condición de visitante? Sí, le hicimos 4 talleres en el Chatón, no le vamos a hacer 2 a Lincoln. Me parece que es una cuestión de que tengamos un buen partido y para eso hay que trabajar en la semana. ¿Pero está lejos Gimnasia de aquel rendimiento cuando se jugó en Córdoba? Cambiaron muchas cosas. Lo que sí sabemos es que somos los mismos jugadores, así que tranquilamente podemos volver a tener rendimiento como el de esa noche.